comprar sin provisiones. ¡Ey, linterna! ¡Qué delicia este plan! ¡Chicas! ¿Qué tal si contamos qué historia? ¡Me encanta! ¡Me encanta! Yo empiezo. Aquí en Magic Land, todo es posible si crees en ti mismo. Tenéis que detener a Malekai como sea. Vosotros sois los elegidos. Estreno 19 de noviembre. Compra tu entrada ya en el primer link de la descripción. Llena de colores siempre tu corazón y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. Coloridas. ¿Están listos para el video de hoy? Hoy vamos a hacer 24 horas acampando. Mía, ¿no te das cuenta que afuera está cayendo un aguacero? Sí, 24 horas acampando, nada. Será 24 horas nadando en el parque. Creo que eso es todo. Pues, la lluvia no va a impedir que hoy acampemos juntas. No estarás pensando lo que yo estoy pensando, que creo que estás pensando, mía. ¿Vamos a acampar en el apartamento? Eso es correcto, mi querida Lila. Así es. Ay, no, pero si hay algo peor que acampar lloviendo es acampar en el apartamento. Por 1894. No entendí. Ay, chicas, háganle. Por favor. Vamos a hacer una cosa. Voy a llamar a Javi, le voy a mandar una nota de voz para ver por dónde viene, porque él va a estar con nosotros en este video. Bueno, está bien. No hay problema. Hola, Javi, buenos días, ¿cómo estás? Hola. Cuéntame por dónde vienes, estamos esperando para grabar el video de 24 horas acampando. ¡Fantástico! Listo. Ya ahora que con Javi va a ser más divertido. Va a ser muy extraño acampar adentro. La realidad con frecuencia es decepcionante. Un minuto después. ¿Qué pasa? Mi destino es claro. Las amo. No, voy a poner una serie porque no me quiero levantar siempre. Pobre cosita fea. Bueno, chicos, Javi tiene razón. Hicimos un super video en el canal de él donde este dedito y el dedito de todas nos quedó doliendo muchísimo. El link está en la descripción, así que vayan a verlo. Está sí, buenísimo. Sufrimos demasiado y tienen que ir a ver quién ganó. Pues claro. Por otro lado, vamos a recordarle a los coloridos el sorteo que se está haciendo en el canal nuevo de Javi. Y es para que participen por estos dos iPhone 11 Pro Max. Es muy sencillo participar, solo son cuatro sencillos pasos. El primero es suscribirse al canal de Javi, que el link está en la descripción, y activar la campanita de notificaciones. El segundo es suscribirse al canal de YOLO Aventuras, porque Javi va a subir videos con los aventureros. El tercero es seguir a Javi en su cuenta de TikTok. El cuarto paso es comentar el hashtag Javi participó en su post del sorteo en Instagram. No olviden mandarle captura a Javi, que hicieron todos los pasos para verificar. El sorteo finaliza el 1 de diciembre por medio de un live en el canal de YouTube de Javi. Así que no olviden participar porque se van a ganar uno de ellos. Javi participó. Javi. Pero ya, vamos a armar la carpa, ¿sí? Bueno, vamos. Ay, por favor. Vamos, bien, amiga. Vamos. Vamos, chicas. ¡Wow! Chicas, díganme si eso no fue divertido. Algo. Bueno, pero mía, ya está la carpa armada. Ahora, ¿cuál es lo que sigue? ¿Cuál es el paso siguiente? Ir a jugar.
Ahora lo único que falta es dejar volar nuestra imaginación. ¡Entremos! ¡Ay, no, Espiri! Yo sé que nos va a dar mucho frío por la una chaqueta. ¡Ay, sí, sí! Bueno, sí. Minutos después... Esta librería perfecta para acampar. Son, ¿y es como una bata de baño? No, es una bata levantadora. Para levantarme. Ok. Igual que estar sentadas en el mueble, pero con menos espacio y apurchurradas. Ay, sí, ya me están dando la claustrofobia. Distanciamiento social. A ver si con mi imaginación puedo hacer que me aparezca una hamburguesa. Tengo hambre. Ay, chicas, la imaginación puede hacer muchísimo más que eso. A ver, cierren los ojos. Cierren los ojos. Imagínense que estamos en un bosque hermoso, rodeado de pasto. ¿Ya? A ver, miremos. Seguimos en el apto colorido. Ay, yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo tampoco veo nada. La vida está llena de decepciones. A ver, chicas, esfuércense un poquito más. Cierren los ojos. Bueno, está bien, a ver. Bueno, imaginemos que hay un bosque, mucho verde, una montaña. Oh, debe ser lindo. Ay, bueno, también podemos imaginar que hay un lago con una vista increíble. Sí. Ay, quisiera estar ahí. Yo también. Chicas, abran los ojos. Ay, ¿por aquí? Eso sí que es místico, compadre. Es bellísimo. ¡Ay, qué emoción, chicas! Me encanta estar así, en contacto con la naturaleza. ¡Ay, esto es tan lindo! Chicas, la verdad, esto es más hermoso e increíble de lo que imaginé. ¡Es espectacular! Sí, es que cuando nuestra imaginación se junta, no hay nada que sea imposible. ¡Está demasiado hermosante! ¡Sí! ¡Ay, así me gusta este juego! ¡Voy por provisiones! ¡Vaya pues! ¡Ay, qué bonito! Va mejorando. ¡Un arcoíris después! ¡No podemos acampar sin provisiones! ¡Ey, linternas! Ya lo tengo. Listo, chicas, vamos. ¡Vamos! ¡Yo me estoy divirtiendo! ¡Oh, por Dios! Chicas, ya que estamos aquí, les tengo un plan. ¿Qué tal si hacemos una fogata con marshmallows? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Esperen. Pero qué aburrido de día. Mejor que sea de noche. Ah, bueno, sí. Está bien. ¡1, 2, 3! ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! ¡La fogata! ¡Sí, sí, vamos! ¡La fogata! ¡Es perfecto! ¡Qué idilio este plan! ¡Chicas! ¿Qué tal si contamos historias? ¡Ay, me encanta, me encanta! Yo empiezo. Yo también lo pensaría. Érase una vez una monja que estaba en una carretera esperando un carro que la llevara a algún lugar para pasar la noche. ¡Ay, no, Sony! ¡Pero yo no quiero ser la monja! ¡Ya sé! Algo más interesante. ¡Oh, oh! ¡Aquí viene más! Érase una vez una colegiala sexy. Ay, una doctora. Sí. Bueno, y también dejemos la monja. Yo no quiero ser la monja. Yo quiero ser la doctora y que Mía sea la monja. Ay, no, Polly. Yo quiero que tú seas la monja y yo ser la doctora. No, yo quiero ser la doctora. No, yo quiero ser la doctora. Ya, niña. Bueno, eso fue un poco extremo. Bueno, ya sé, vamos a jugar piedra, papel o tijera. Y la que gane es la doctora. Está bien. Piedra, papel o tijera. ¡Ganar tu spot! ¡Gané! Soy la doctora. Bueno. Pero si yo voy a ser la monja, quiero ser una monja tierra. ¡Duro!
creadora. Miren, esperen, esperen. La colegiala sex, la monja y la doctora estaban a la orilla de la carretera porque su bus se averió y las dejaron solas a la deriva. Y estaban esperando que un carro las rescatara y las llevara a un lugar seguro. De repente, un carro se detiene, un carro misterioso, y las convence de entrar en él y llevarlas a un campamento. ¿Pero cómo? De repente, entran a un campamento lindo por fuera, pero con una energía tenebrosa. ¡Esperen! Ahí la recibe una campesina empoderada, viva, que brillaba con la antorcha. Tenía su Swarovski no, en su cara. Con piel de porcelana, ojos azulados, verdosos que te enamoran con solo verlos. Pero lo que no sabían es que la real dueña de ese campamento era una vieja decrépita. Con un ojo de vidrio y no sabía dónde estaba mirando. Me juzgan sin siquiera conocerme. Y de repente, la anciana decrépita las llevó al lugar más aislado de la zona, a una carpa, alejada de todo. Y les hizo una advertencia, que tuvieran mucho cuidado con el bosque, porque si gritaban, nadie las iba a escuchar. No, gracias. Quiero vivir. Bueno, las tres chicas tenían mucho frío porque se acercaba la noche. Y decidieron separarse y adentrarse en el bosque para buscar la niña para hacer una carpa. No, a ver. ¿Cómo se van a separar si les acaban de decir que tengan cuidado? Sí, creo que tienes razón. ¡Oli! ¿Tú nunca has visto las películas de terror, las de misterio, que siempre se separan y la víctima queda ahí dando papaya? Sí. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? La monja estaba buscando leña en el bosque. Y de repente, llegó un asesino, le cortó el brazo con una hacha y la monja cayó al suelo y gritaba y nadie la escuchaba. Y cayó. ¿Se murió? ¿Por qué? ¡Ay, no! Yo no me quiero morir todavía, qué injusto. ¿Te moriste? No. Es broma. Estaba la monja solitaria en el bosque buscando leña y se sintió perseguida. Miraba para todos lados y no sabía quién estaba ahí. Se asustó mucho y volvió al campamento para contarle a las demás. Hay un asesino suelto. Nadie tendrá escapatoria. En el próximo episodio. Pero de repente, en menos de lo que se pueden dar cuenta, escuchan un grito terrorífico y cuando voltean, la campesina ha desaparecido. ¡Chan, chan, chan! Y en lo que menos se dan cuenta, la monja se asusta. Voltean y es el asesino con su hacha que les pega en la cabeza y caen al piso derribadas. Se la quita lentamente. ¡Ya no! ¡Ya dime quién es! ¡Y el asesino es! ¡Rápido! ¡Chan, chan, chan!